Bueno, hola, Hola. 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 Bueno, ya son las 18 y 4, así que bueno, vamos a empezar. Muy buenas tardes a todos y a todas que están del otro lado de la pantalla. Hoy estamos celebrando el sexto encuentro del ciclo de conversatorios. Ah, si quieren, vamos, pongan. A ver, vamos a silenciar. Ahí está. Ahora sí. Ahí se escucha bien, me parece. Ahí está. Bueno, les decía, hoy estamos en el sexto encuentro del ciclo de conversatorios que se han organizado desde el Laboratorio de Ecología de Enfermedades para celebrar sus 10 años. Hoy me toca presentar, y para mí es un gran honor porque las admiro mucho, a tres excelentes personas, profesionales y amigas del laboratorio, reconocidas por su trabajo y su trayectoria, tanto a nivel nacional como internacional. Ellas son la doctora Graciela Navone, la doctora Marcela Lareski y la doctora Rosario Robles. Antes de empezar con sus charlas, voy a hacerle una breve introducción de su trabajo, porque tienen un amplio currículum las tres. Podríamos decir que son como las trillizas del CEPAVE, no por la edad, sino por toda su trayectoria. Las tres son doctoras en ciencias naturales, hicieron su doctorado en la Universidad Nacional de La Plata, son investigadoras del CONICET y docente e investigador de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Las tres trabajan en el Centro de Estudios Parasitológicos y Vectores, el CEPAVE, del cual Graciela Navone es la directora actual. Y a lo largo de su carrera se han especializado en lo que es la parasitología y la taxonomía, específicamente Graciela y Rosario, más con énfasis en los endoparásitos de mamíferos, incluyendo al hombre, y Marcela en ectoparásitos, con énfasis en ácaros y pulgas. Las tres tienen numerosos trabajos científicos y publicaciones en revistas de alto impacto y numerosos trabajos presentados en reuniones científicas. A su vez, tiene una amplia formación de recursos humanos y han participado en diversos proyectos de extensión y divulgación. Las tres han formado y forman parte del cuerpo editorial de la revista de Mastozoología Neotropical y la revista argentina de Parasitología, que son revistas oficiales de la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos, SAREN, y de la Asociación Parasitológica Argentina. Dos organizaciones nacionales de las cuales forman parte y han contribuido como parte de sus comisiones directivas, cumpliendo diferentes roles. Como vemos, las tres tienen una amplia trayectoria tanto en investigación, en docencia y en extensión, y una activa participación en diferentes asociaciones y organizaciones, por lo cual es algo que se ve el compromiso que tienen, no solamente como para la comunidad científica, sino para toda la sociedad en general. Lo que habla muy, muy bien y es lo que me gustaría destacar también es su calidad profesional y de personas que son. Y algo también para destacar es el compromiso y la forma de trabajo, donde siempre buscan el trabajo en conjunto para avanzar en el conocimiento científico. Y bueno, ya para entrar al tema de hoy del conversatorio, que es el rol de la taxonomía de parásitos en la ecología de enfermedades, que tanto Graciela, Marcela y Rosario nos van a echar un poco de luz a esta temática. La ecología de enfermedades es una disciplina que se nutre de la interacción de otras disciplinas, y en particular en este caso de la parasitología y la taxonomía. La taxonomía entendida no solamente de poner un nombre a un taxón, sino de un concepto más integrativo, a partir del cual uno puede conocer la historia de vida de ese, en este caso, parásito, por ejemplo, conocer el ciclo de vida, a qué gremio pertenece. O sea, es un concepto más amplio que hoy, bueno, las chicas nos van a comentar. Y bueno, por todo esto, desde el Laboratorio de Ecología de Enfermedades hemos trabajado en conjunto desde sus comienzos, hace 10 años con el CEPAVE y en especial con Graciela, con Rosario y con Marcela. Y gracias a esto tenemos ya 8 trabajos en conjunto y van a venir más seguro, cursos realizados en conjuntos. He participado en jornadas y congresos. Por todo ello, digamos, es como el acercamiento que tenemos y la colaboración mutua desde hace 10 años. Es un honor para nosotros que hoy estén aquí presentes y puedan
compartir con nosotros el festejo de estos 10 años. Así que bueno, muchas gracias por estar presente. Y dejo la pantalla y la voz a ustedes. Ay, bueno, gracias a Yelén, felicitaciones por estos 10 años de crecimiento sostenido, felicitaciones a Pablo y a todo el equipo que sin duda están haciendo un trabajo extraordinario porque han transitado con mucha producción y con mucha integración, inclusive con otros grupos de trabajo estos 10 años. Así que nuestro mayor reconocimiento a ustedes. Recuerdo a Pablo en aquel congreso del 2009 de parasitología, que lo conocíamos, que bailamos bastante también, así que fue divertido. Y bueno, desde ese momento hasta ahora, miren todo lo que han hecho, así que nuestro más profundo saludo y elogio a todo este grupo de trabajo. Bueno, como nosotras las tres venimos del CEPAVE, y quiero aclararles a mis colegas que lo de trillizas no tuvo un sentido cronológico. Más vale soy la mamá con las hijas, pero bueno, esto nos dio ganas de empezar esta charla con un videíto que hemos hecho en el CEPAVE. El CEPAVE cumplió el año pasado 40 años, y bueno, luego va a comenzar hablando Rosario, luego va a seguir Marcela, y finalmente voy a terminar yo este ciclo que se ha dado en llamar el rol de la taxonomía de parásitos en la ecología de enfermedades. Así que bueno, vamos a compartir el videíto, y luego continuamos entonces con Rosario. El estudio de insectos y especies plaga es vital para las comunidades, dado que afectan su salud, economía y ambientes. En este sentido, el CEPAVE, Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores, se erige como un centro de referencia en el estudio de especies de importancia sanitaria, socioeconómica y agrícola, tales como parásitos, vectores de enfermedades y plagas, y de especies capaces de combatirlas, es decir, sus enemigos naturales. Fundado en 1979 por los investigadores Sixto Coscarón y Ricardo Ronderos, es un centro perteneciente al CONICET y a la Universidad Nacional de La Plata. Las líneas de investigación del CEPAVE se agrupan en cuatro ejes principales: parásitos y patógenos de organismos de interés ecológico, sanitario y económico, patógenos y simbiontes de insectos de interés agrícola y sanitario, biodiversidad y ecología de depredadores, ecología de plagas, control biológico y ecotoxicología. Su misión es contribuir al avance del conocimiento, la resolución de problemas concretos y la transferencia a la comunidad en áreas de interés provincial, nacional y regional. El CEPAVE cuenta con 1.600 metros cuadrados de laboratorios, bioterios, invernáculos, áreas de servicios y aulas, donde trabajan más de 100 personas. Un rasgo saliente del CEPAVE son los servicios que presta a instituciones, como empresas, organismos públicos y ONG, tales como evaluación de insecticidas y su riesgo ambiental, asesoramiento sobre sanidad de colmenas, venta de cepas de hongos a empresas biotecnológicas, desarrollo de apps para reportar arañas, escorpiones y vinchucas, entre otros. CEPAVE es ciencia para prevenir y controlar los organismos perjudiciales, aportando a la conservación de la diversidad biológica y cuidado de la vida. Bueno, ya empiezo entonces, Aye. ¿Sí? Sí, dale. Bueno.
Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Voy a comenzar entonces esta charla en el marco del título que expresó Gra. Es un subtítulo como para limitar un poquito esto de lo que voy a hablar, que es taxonomía y endoparásitos, análisis y perspectivas en el contexto de enfermedades potenciales. A ver. ¿No está pasando, Aye? No, a ver ahora. No, a ver, ¿querés compartirla de nuevo? Bueno, son cosas que pueden pasar. Bueno. Dejo de compartir. Dejo de compartir. Bueno, voy de vuelta. Y empecemos de nuevo. El video se vio, ¿no? Sí. Sí. A ver. Decime si es la ves en. Sí, ahí estamos. Bien, bueno, sí. A ver si ahora corre. Ahí va, bueno, menos mal. Ahí está, perfecto. Bueno, listo. Entonces, bueno, para ordenar esta charla pensé en considerar estos tres conceptos en secuencia, integrados. Entonces me voy a referir a la taxonomía actual. A ver, un momento, que está como, tiene un delay. Bueno, como sabemos, la taxonomía es la disciplina encargada de la clasificación de los organismos en un sistema de categorías jerárquicas basado en caracteres informativos y que intentan reflejar las relaciones filogenéticas. La falta de la taxonomía o una taxonomía deficiente comprometería el avance de todas las disciplinas en el campo de las ciencias naturales. Y en los últimos años se habla de una taxonomía en crisis. Esto, en principio, en cuanto a las bases que la definen y asisten respecto a métodos y objetivos. Y, en segundo lugar, también en cuanto al reconocimiento que tiene en el ámbito académico-científico. Entonces, es necesario comprender las dos situaciones que se pueden presentar en el contexto del estudio taxonómico. Y esto es el descubrimiento y descripción de taxones y la identificación y clasificación de taxones conocidos. Ambos casos implican considerar evidencia para poder respaldar las diagnosis, en principio con la intención de reconocer taxones y entre estos las especies. La tendencia actual de la taxonomía moderna se enmarca en lo que actualmente conocemos como taxonomía integrativa. Esta taxonomía contempla una perspectiva múltiple, que se basa como en diferentes fuentes de caracteres para poder delimitar esos taxones. Y la mayoría de los autores actualmente que apoyan esta línea de pensamiento no conciben la posibilidad de considerar una única fuente, por ejemplo la morfológica, como suficiente para asociarlo a un nombre científico. Pero por otra parte también persiste la otra línea, que entiende que es necesario reconocer y dar nombre a las especies mediante una base morfológica. Y a partir de ahí consideran esto una primera hipótesis que puede llegar a ser respaldada posteriormente con otra evidencia, pero no necesariamente tiene que ser en el mismo momento. La contribución que realiza la taxonomía se traduce claramente en diversidad de especies. Ahora, el otro concepto, ¿no? El segundo caso de la crisis académica se refiere básicamente a la poca valoración que se le da al trabajo taxonómico. Y esto se observa frecuentemente, los taxónomos lo observamos frecuentemente, porque hay una dificultad a la hora de gestionar proyectos o conseguir fondos de investigación, por el bajo nivel de impacto que tienen las revistas que publican regularmente artículos taxonómicos. Se suma también que los pocos especialistas que se forman se concentran en grupos taxonómicos que les llamamos carismáticos,
o bien heredan esos grupos de sus formadores, y esto hace que queden muchos grupos vacantes de información. Y también se observan algunos problemas de reemplazo generacional, ya que en realidad las nuevas generaciones tienen otros intereses, alejados en realidad de la taxonomía. Y bueno, esta crisis contrasta con la fuerte presión que hay hacia la actividad taxonómica para describir y reconocer especies, antes de su extinción, debido a la alta tasa de pérdida de hábitats que vemos. O bien, también esa presión se observa por la necesidad de reconocer especies de importancia sanitaria y económica. Entonces, en cuanto a las implicancias de los estudios taxonómicos en relación a la parasitología, debe contemplarse que las estimaciones sobre la diversidad global son relativas y están en un proceso de análisis y discusión. Y abordando específicamente a los helmintos, entre los endoparásitos, que son estos representados por los grupos señalados por las flechas, es poco lo que se encuentra en la bibliografía sobre las listas de especies, pero más o menos rondan entre los 70.000 y las 100.000 especies. O sea, que estos que se observan en las diapositivas, que yo no sé si se ve la, no sé si se ve la flechita, serían los números mínimos. Ahora, si por ejemplo se consideraran solo a los nematodes, y una de las menores estimaciones de diversidad global sugerida, que es de 1.200.000, concluiríamos que alrededor del 2% de las especies de nematodes han sido descritas. Y si se consideraran estimaciones más recientes que rondan entre los 8.7 y 10 millones de especies, se escucha ruido en la calle, eso representaría un 0,3%. Y la otra columna muestra los valores de nematodes, parásitos de vertebrados, que indica más o menos la mitad. ¿Se cortó la transmisión? Me parece que sí, se le cortó a ella. Se le cortó, sí. ¿No? ¿Sigue hablando? ¿Sabe que no se escucha? No, no, me parece que se cortó internet. Me dijo que cualquier cosa si pasaba, se iba a volver a tratar de conectar. Ah. Sí, me parece que se fue. ¿Qué problema? Bueno, ¿volvió? No, todavía no. Ahora le voy a preguntar. ¿Quieren seguir una...? Marce, ¿querés que sigas vos, Marcela? Yo como quieras. Yo no tengo problema. ¿Querés que le consultemos por WhatsApp primero o sigo nomás? Si querés, seguí y después cuando ella se incorpore que dé su parte ella. Dale. Lo que bueno. Siga, bárbaro. Bueno, listo, dale. Yo estoy compartiendo. ¿Qué problema? ¿Viste la conexión? Sí, es tremendo. Cosa que pueden pasar. Perfecto. Sí, ya se ve. ¿Ahí se ve? Dale, por bueno, favor. Empiezo yo entonces. Bueno, buenas tardes. Toda esta introducción que estaba dando Rosario también es extensiva para los ectoparásitos con respecto a esta crisis de la taxonomía. Bueno, después la van a seguir escuchando. Bueno, yo les voy a hablar de los ectoparásitos, que son los artrópodos que habitan sobre el cuerpo de los hospedadores y que también los podemos encontrar en el suelo o en las madrigueras o en los nidos de los hospedadores. Nosotros en el CEPAVE trabajamos en las comunidades ectoparasitarias, pero en taxonomía nos focalizamos en estos dos grupos que están representados acá en la diapositiva, que son los ácaros mesostigmata y las pulgas.
Para este conversatorio, yo les voy a contar cómo surge el interés por la taxonomía de estos dos grupos y después me voy a focalizar en dos casos particulares que presentan problemas taxonómicos. Bueno, las pulgas llaman la atención desde fines del año 1500 por su pequeño tamaño y por los saltos que dan a gran altura, y es así como son exhibidas en los famosos circos de pulgas, donde los actores son precisamente estos insectos que dicen que están adiestradas, que hacen malabarismos, y bueno, son un fin de diversión para la gente, se extienden por toda Europa, principalmente por Londres, y estos circos de pulgas quedan reflejados en algunas películas, como por ejemplo en Candilejas. A fines de la Edad Media ocurre la mayor pandemia hasta ahora, por lo menos de la humanidad, que es la peste negra o peste bubónica. Tiene su origen en Mongolia y se extiende por toda Europa y ocasiona la muerte de un tercio de la humanidad de ese momento. Esta pandemia, que fue tan terrible, queda reflejada en numerosas obras de arte, en pinturas, como se ve acá, con mucha gente muerta por las calles, con los médicos que usan esas máscaras, con ese pico para examinar a los enfermos tomando distancia para evitar contagiarse. Pero es recién a fines del año de los 1800 cuando se identifican las pulgas como transmisoras de la peste y también del tifus murino. Esto fue fundamental para intensificar los estudios sistemáticos de las pulgas. Se identifica a Xenopsylla keopis como vector de Yersinia pestis, que es la bacteria que ocasiona la peste y cuyo reservorio es la rata sinantrópica que vive en las casas junto a las personas. Es Charles Rothschild, un banquero, una persona de mucho dinero, pero que es entomólogo aficionado, quien describe a esta pulga, Xenopsylla keopis, que es una pulga cosmopolita que se encuentra en la Argentina. Pero por ahí la acción principal de esta persona, de Rothschild, es crear la colección más grande que existe hasta nuestros días de pulgas. Rothschild colecta pulgas de todo el mundo, él mismo o a través de conocidos, de amigos, y esa colección está depositada en el Museo de Historia Natural de Londres y sirvió de base para la elaboración de 8 catálogos donde están reflejados todos los estudios que se hicieron en base a esta colección, y es la bibliografía básica cuando uno quiere iniciar el estudio de estos insectos. Algo similar ocurrió con los ácaros mesostigmata. Algunas especies, como por ejemplo Dermanisus gallinae, fue descrita a fines de 1700, al lado tienen los dibujos originales de la descripción, pero es a fines del siglo XIX cuando se empieza a relacionar a los roedores con enfermedades. Y se encuentra que estos roedores están asociados con estos acaritos que caminan por arriba de él, y piensan que la mejor medida de transmitir enfermedades cuyos reservorios serían los roedores, entonces la mejor prevención sería conocerlos, y ahí empieza el auge del estudio de la sistemática de los ácaros mesostigmata. Como ustedes ven, estos dos grupos, el estudio, el inicio de la taxonomía en Sudamérica ocurrió algo similar. Llega la peste en los años 30 a través del puerto de San Pablo y se va a extender hacia el noreste brasilero. En los años 60, Brasil organiza una serie de relevamientos exhaustivos de micromamíferos de esa región y se capturan miles y miles de roedores. Mamíferos son revisados exhaustivamente y se recolectan todos los ectoparásitos que se encuentren. Son Lindolfo Rocha de Guimarães, de la Universidad de Sao Paulo, un autodidacta, pero que ha contribuido muchísimo al conocimiento de las pulgas principalmente y también de los piojos, y Flavio da Fonseca, director 7 veces del Instituto Butantan de Sao Paulo, encargado de estudiar los ácaros mesostigmata.
Bueno, es gracias a estas dos personas, estos dos investigadores, que se conoce la fauna de ácaros y de pulgas neotropicales de Sudamérica. Me refiero a neotropical porque ustedes saben que nuestro país tiene una región andina y otra neotropical. Bueno, concretamente de la neotropical. Se describieron muchísimas especies y bueno, en Argentina ocurrió algo similar. En los años 50, 60, 70 hay un brote de fiebre hemorrágica argentina conocida por el mal de los rastrojos, se organiza una comisión y también se organizan muestreos exhaustivos en la zona donde ocurre ese brote, que es en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba, sur de Santa Fe y parte de Entre Ríos, y es Elio Mazzoia, un mastozoólogo muy de renombre también que ha aportado muchísimo al conocimiento de los roedores sudamericanos, quien está a cargo de este estudio, y Mazzoia lo que hace también es colectar los ectoparásitos que encuentran estos roedores y derivarlos a investigadores del Instituto Malbrán de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el Instituto Malbrán se encuentra Eduardo del Ponte y Ricardo Mauri. Eduardo del Ponte se va a encargar del estudio de las pulgas, va a describir algunas pulgas de nuestro país, y Ricardo Mauri se va a encargar del estudio de los ácaros mesostigmata. Con el pronto fallecimiento de Eduardo del Ponte, Mauri continúa estudiando ácaros y pulgas. Bueno, a diferencia... la diferencia, digamos, entre lo que ocurre en Brasil y en Argentina radica que en Brasil se aportó con el estudio taxonómico y con la nomenclatura de esos ácaros, pero les llegaban tubitos con ectoparásitos sin tener indicado cuál era el hospedador y tampoco sin saber cuál era la localidad con certeza. Por lo cual, la mayoría de las especies, principalmente de ácaros descriptas, no se conoce el hospedador tipo ni tampoco la localidad tipo. Por el contrario, Mauri, si bien él no describe nuevas especies, sí tiene un contacto directo con Mazzoia por su amistad, por la cercanía geográfica, y ellos intercambian mucha información, y lo que hace Mauri es, en principio, mencionar por primera vez especies de ácaros para la Argentina, pero además marcar la distribución geográfica y hospedatoria de cada una de las especies. Con la creación del CEPAVE, como dijo Graciela en 1979, Mauri se traslada al CEPAVE, inicia ahí la línea de estudio de los ectoparásitos, es con el querido doctor Mauri con quien yo me formé, inicié mis investigaciones, y esa línea de investigación se continúa actualmente en el CEPAVE, en estos momentos en el nuevo edificio. Ustedes pueden ver el edificio anterior, el primero, en esta foto a la izquierda. Y abajo lo que ustedes pueden ver son los cuadernos que tenía, le digo doctor porque en el CEPAVE era el único que se lo llamaba doctor, para mí fue siempre el doctor Mauri. Abajo pueden ver los cuadernos del doctor Mauri, que incluye cartas que él intercambiaba con Elio Mazzoia, y si bien algunos preparados por ahí no tenían una etiqueta, a raíz de todos estos cuadernos uno podía llegar al hospedador y localidad de cada ejemplar. Bueno, un poco relacionándolo con lo que estaba diciendo Rosario sobre la taxonomía integrativa y lo que va a seguir comentando, nuestros estudios en el CEPAVE son amplios, es fundamental para estudiar una especie, cómo se obtiene ese ejemplar, que no haya contaminación, que no haya intercambio en el momento de lo que nosotros llamamos peinar el ratón en el campo, pero sería la prospección. Es indispensable tener una identificación certera de los hospedadores realizados por especialistas. Nosotros trabajamos con mastozoólogos que al final los voy a mostrar en fotografías. Nuestro foco siempre es la sistemática, o sea que el punto 2 es el más fuerte, identificar y hacer, bueno, descripciones de nuevas especies, identificar especies crípticas, etcétera. Esto nos da pie para continuar con estudios ecológicos, con listados geográficos y hospedatorios. Y el último punto es el que incorporamos en los últimos años, que es la detección e identificación de bacterias patogénicas en estos ectoparásitos. Sería lo que conocemos como taxonomía integrativa, entonces, que abarca estudios
morfológicos cualitativos, estudios morfométricos, lineales y geométricos, estudios biológicos, porque yo preciso saber si esa especie, por ejemplo, de ácaro, como está reflejada acá, está representada solamente por hembras o también hay machos, si hay juveniles. En el caso de las hembras, que es la foto de abajo, si esa hembra en su interior tiene larvas, tiene ninfas, tiene huevos o no tiene nada. Bueno, estudios moleculares que se iniciaron recientemente. Estudios ecológicos también, porque es importante saber si en una comunidad hospedatoria ese ectoparásito está en todos los ratones, en todas las especies de ratones de esa comunidad, si está en una sola, si está solamente en los roedores hembras. Bueno, hablo de roedor porque para mí hospedador es sinónimo de roedor, pero lo hago abarcativo a todos los hospedadores, ¿no? Entonces continúo. Es importante saber si el hospedador, si está solamente en los machos, solamente en las hembras, si está en los juveniles, si lo puedo encontrar en los nidos, si tiene una distribución sobre el cuerpo del hospedador, y bueno, además, si sigue ese hospedador en un gradiente geográfico o no, si está limitado por el ambiente. Bueno, en la Argentina nosotros tenemos 40 especies de ácaros mesostigmata y 130 especies y subespecies de pulgas. Como Rosario estaba diciendo cuando se interrumpió la exposición, estos valores sabemos que son relativos, ¿no es cierto? Voy a hablar de dos casos en particular. Voy a iniciar por la pulga del hombre, que es Pulex irritans. Pero es un ejemplo que es extensivo a otras especies de este taxón y también de otros taxones. Tomo esta como modelo nada más. Bueno, el género Pulex abarca 7 especies, de las cuales la pulga del hombre, Pulex irritans, es la más estudiada y es la única que es cosmopolita. Esta pulga es originaria de Centroamérica o del norte de Sudamérica y se cree que su hospedador primario habría sido un cuis o un pecarí y que por la cercanía de estos animales con el hombre habría pasado a los humanos y habría sido el humano quien la diseminó por todo el mundo. Esta pulga es la más estudiada, como les decía, porque tiene importancia sanitaria, se la menciona ocasionando picaduras muy fuertes a las personas, pero también a los animales domésticos, es común en cerdos, en perros y también en animales silvestres, produce reacciones sistémicas, produce reacciones alérgicas, pero además se la identifica como vector de la peste bubónica de algunas rickettsias, entre otros patógenos. Bueno, Pulex irritans fue descrita en 1758 sobre ejemplares colectados en Suecia, en Uppsala. Ese ejemplar, ese holotipo se perdió. Luego se designa un neotipo colectado en Budapest, en Hungría. Y bueno, se la llama pulga del hombre porque su colecta original fue precisamente sobre un humano. Muchos años después se describe otra especie que es Pulex simulans, muy parecida a Pulex irritans. Actualmente estas dos especies son válidas, pero a lo largo de todos estos años estas especies han pasado a sinonimia y han sido separadas muchas veces. De tal modo que cuando se hicieron numerosas redescripciones de Pulex irritans, se utilizaron especímenes de simulans, por lo cual hoy en día si nosotros leemos literatura referida a irritans, no sabemos si se refiere solamente a irritans o a irritans y simulans, tanto en su descripción morfológica como en su importancia sanitaria, principalmente en aquellas regiones donde ocurren en simpatría, que es en muchas regiones de América. Este es un problema taxonómico que necesita urgente una resolución, y lo mismo ocurre con otros, con otras pulgas y con otros taxones. Yo les voy a comentar brevemente algunos estudios que nosotros hicimos a la dilución de esta problemática. Bueno, en un inicio lo que hicimos fue estudiar el neotipo de irritans y el holotipo de simulans depositados en la colección del Museo de Historia Natural de Londres. Se examinaron los caracteres diagnósticos, se mencionaron nuevos caracteres diagnósticos también. En base a esto, tomando como base
estos caracteres, identificamos ejemplares colectados del noroeste argentino. Estos ejemplares se colectaron sobre pecaríes y sobre zorros y pudimos asignarlos con certeza a Pulex irritans. No encontramos variaciones morfológicas entre ellos y también hicimos una prospección de bacterias, de bartonelas y rickettsias, pero los resultados dieron negativos en este caso. Un aspecto a destacar de esta investigación fue que pudimos mencionar por primera vez, o sea, registrar por primera vez a Pulex irritans sobre un pecarí, reforzando la hipótesis de que se habría originado en estos animales. Las pulgas están asociadas a los perros, pero también están asociados a carnívoros silvestres, y se creía, o se creería, no sé bien qué tiempo verbal usar, que los zorros la adquirirían a través de perros que están conviviendo con ellos. Bueno, se hizo una prospección en zonas aisladas donde no hay perros, en dos parques nacionales. Tuvimos la oportunidad de examinar esas pulgas y de asignarlas con certeza a Pulex irritans y analizar los descriptores cuantitativos de esas comunidades y estos descriptores que son, bueno, principalmente la prevalencia y la abundancia, nos reflejaron que estas poblaciones estarían bien asentadas tanto en zorros grises como en zorros colorados. Otro grupo de investigación tomó estas pulgas que nosotros identificamos y analizaron la posible presencia de patógenos en ellas y encontraron que estarían asociadas a bartonelas. Algunas bartonelas no llegaron a ser identificadas y otras fueron identificadas como Rocamilae y como Vinsoni. Posteriormente, nosotros lo que hicimos fue comparar estos ejemplares de estos zorros de Pulex irritans con ejemplares de la misma especie colectados de humanos de una escuela de Sevilla en España y comparar la morfología, la morfometría y también realizamos estudios filogenéticos. Estos estudios nos mostraron que la morfología de los dos grupos de pulgas eran iguales, o sea, eran idénticos. La morfometría mostró ciertas diferencias, principalmente en el tamaño, siendo más grandes las pulgas de España, pero la filogenia fue contundente y mostró que había una divergencia significativa entre los dos linajes, principalmente los marcadores nucleares, sugiriendo que se tratarían de especies crípticas. Lo cual nos indicaría que esta especie, que es cosmopolita, es necesario continuar su estudio y examinar especímenes de diferentes regiones del mundo y de diferentes hospedadores. Nosotros no sabemos si esta divergencia podría deberse a los hospedadores o a las localidades o a ambos. En este análisis filogenético también analizamos la pulga del perro, que es Tenocephalidae felis, comparamos ejemplares de perros de la ciudad de La Plata con ejemplares de Sevilla y con ejemplares de Irán y de Sudáfrica y vimos que no había diferencias, por lo cual podemos asegurar que en el caso de la pulga del perro se trataría de una única especie. Bueno, otro ejemplo serían los ácaros. Ustedes habrán visto que cuando yo hablé del número de especies conocidas, lo puse medio entre comillas. En realidad hay muy pocos ácaros conocidos para la Argentina, si lo contrastamos con las pulgas, que hay muchas, pero ustedes habrán visto que las pulgas se identifican hasta nivel subespecífico, yo hablé de especies y subespecies, muchas de esas subespecies se diferencian por caracteres muy vagos, hechos descritos hace muchos años, y muchos de los cuales han sido llevados posteriormente a sinonimia. En el caso de los ácaros es todo lo contrario. Nosotros sabemos que estas especies de ácaros de la Argentina, descritos en su mayoría por Fonseca, como les decía hoy, fueron realizadas sin una localidad certera, es un hospedador tipo. Fonseca no describió holotipos, sino que trabajaba sobre serie tipos. Estas series podían variar en su número, a veces son 10, 15, 6 ejemplares, y nos muestra la literatura que con el tiempo, ¿no es cierto?, nos mostró que estos ejemplares no provenían siempre de un mismo hospedador ni de una misma localidad.
Por lo cual, cuando nosotros hablamos de una especie de ácaro, sabemos que estamos hablando de un complejo de especies representado por muchos morfotipos diferentes. Y como taxónomo, es indispensable estos morfotipos definirlos y ponerles, ubicarlos en una clasificación sistemática. Tendríamos que definir si se trata de una especie o no y no seguir hablando de morfotipos. Eso sería lo ideal. Bueno, tomo como modelo ahora Androlella rotundus, es un ácaro que ya desde el año 70 se viene hablando de que tiene una gran variabilidad, es un ácaro que se asocia a la tribu Acodontini dentro de los roedores sigmodontinos. En el año 2000, dos autores, Gettinger y Owen, estudian ejemplares de Paraguay, estudian ejemplares asociados a cuatro especies diferentes de ratones, hacen morfometría lineal, un análisis de componentes principales, perdón, y diferencian cuatro grupos bien notorios, cada uno de ellos asociados a una especie hospedatoria diferente, y que se diferencian principalmente por su tamaño. Nosotros lo que hacemos es estudiar la serie tipo depositada en el Instituto Butantan y designar un lectotipo. Este lectotipo, además de designarlo, lo redescribimos y aportamos nuevas características morfológicas y morfométricas. Nombramos a Androlella rotundus como un complejo de especies, como un species group. Y lo definimos por estas características. Pero dentro del complejo definimos nuevos caracteres cualitativos. Por ejemplo, ustedes pueden ver el idiosoma, la parte de abajo, digamos, de este ácaro que tiene una hendidura. Otros no la tienen, son redondeados. Otros tienen una zona más esclerotizada en la placa dorsal. Otros no la tienen. Algunas placas anales son alargadas, otras son triangulares. Caracteres cuantitativos, por ejemplo, el número de setas, que presentan en la parte ventral en el idiosoma. Tomamos una serie de medidas, ustedes pueden ver en la foto de abajo, es una foto del microscopio electrónico de barrido, que la flecha de arriba, en el caso de la foto de la izquierda, es más pequeño que las dos flechas de abajo, en cambio en la foto de la derecha, la flecha de arriba es casi igual a la tercera flecha, bueno, ese tipo de características muy notorias. Pero además incrementamos los muestreos tanto en un rango geográfico como en un rango hospedatorio, y en este cladograma, que es un cladograma de todos los acodontinos, nosotros podemos decir que este complejo se circunscribe al clado acodon, al grupo E, para decirlo de un modo más claro. Nosotros examinamos ejemplares de los otros dos grupos, como por ejemplo especies de Oximicterus, de Brucepatersoños, de Scapteromys, y podemos afirmar que estos ratones no se encuentran asociados a este complejo de ácaros, por lo cual serían exclusivos de estos acodontinos, de los acodontinos del clado acodon. Bueno, esto nos da pie, para no entrar en más detalles, a la descripción de varias especies. Actualmente hay cerca de 10 especies descritas, algunas de ellas todavía en revisión. Cada una de estas especies específica de su especie hospedadora, que sigue a su hospedador en un gradiente geográfico. Estas descripciones han sido para ejemplares de la Argentina, de Perú, de Paraguay y de Brasil. Estos estudios morfológicos y morfométricos son avalados por estudios moleculares desarrollados por una becaria del laboratorio, esa información forma parte de su tesis, es inédita, por eso yo no la quise mostrar por el momento, y también hicimos la prospección de bacterias del género Rickettsia en algunos de estos ejemplares, que forma parte de la tesis doctoral de otro de los becarios, y por el momento los resultados fueron negativos. Bueno, con esto finalizo la exposición de hoy. Yo quiero darle a las personas que están en esta diapositiva, a todas ellas les tengo mucho cariño, pero además de eso, todos ellos han aportado al conocimiento de los ectoparásitos, desde los helmintos, desde los roedores, no voy a decir el nombre de cada uno porque son muchos, las nuevas generaciones con nuevas metodologías también, pero quiero referirme en particular a las dos fotos de arriba. Me voy a extender unos minutitos nada más. Les quiero contar que mi formación doctoral, que fue muy larga porque yo soy de otra generación, cuando, bueno, era muy difícil acceder al CONICET,
Y durante toda esa formación yo me dediqué a la ecología, mi tesis fue en ecología, me dirigí a un ecólogo, Gerardo Lindström. Yo estudiaba las comunidades de ectoparásitas de roedores en diferentes ambientes de los marshes, no me sale el nombre, de los humedales del Río de la Plata, comparando especies hospedadoras, hospedador macho, hembra, juveniles, estaciones del año, etcétera, etcétera. Una vez que termino mi tesis doctoral me doy cuenta que la literatura disponible en ese momento no era suficiente para identificarlos, que yo estaba poniéndole un mismo nombre a diferentes morfotipos y que yo la única manera que tenía de seguir adelante era profundizar en la sistemática. Es así que mi formación postdoctoral, mi beca postdoctoral la pido en Brasil para profundizar en el estudio sistemático de las pulgas neotropicales y de los ácaros mesostigmata. Es en el Instituto Butantan, es la foto de la izquierda sería, donde yo estoy estudiando los ácaros y tengo la oportunidad de realizar un curso internacional sobre garrapatas y es ahí donde conozco al grupo de garrapatólogos, algunos de los cuales han expuesto en este conversatorio y entro en contacto con ellos, y a mi regreso a la Argentina, Alberto Guglielmone, que ha sido un poco el formador de todos los ectoparasitólogos, nos reúne en el INTA de Rafaela, me invita a participar, esto debe ser el año 2005, y es ahí donde yo conozco a Pablo, precisamente en esta foto que está acá, o el día anterior porque fueron 2 días, y yo tenía una inquietud muy grande con respecto a las garrapatas, porque yo estaba encontrando una garrapata que se llama Exodes loricatus, que estaba asignada exclusivamente a marsupiales, y yo la encontraba en los ratones. Yo había muestreado 4, casi 5 años, en forma mensual, después en forma estacional, y bueno, en 5 localidades, y esta garrapata estaba, mostraba preferencia por una especie de ratón determinada, que era Codonazare. Llevo esta inquietud y bueno, gracias a los sistemáticos en garrapatas del área, Alberto, Atilio, bueno, todos los que se encuentran en esta foto y mis datos que yo no sabía cómo manejarlos, Pablo nos orientó y pudimos sacar en esos años, en esta foto se gesta nuestra primera publicación en conjunto, que fue por esos años, y desde entonces, bueno, con Pablo hemos seguido trabajando en forma conjunta a través de diferentes recursos humanos, cursos, congresos, publicaciones, proyectos, etcétera, etcétera. Así que, bueno, quiero agradecerles esta invitación que me emociona porque yo he conocido a este grupo antes de que naciera, digamos, unos 5 años antes, y es terrible lo que han hecho en estos años, los avances que han tenido. Así que muchas gracias por la invitación y felicitaciones por todos los logros. Y muchas gracias a los oyentes, obviamente. Bueno, no sé si dejo de compartir. Ahí está, bueno, muchas gracias, Marcela. Tuvimos unos pequeños inconvenientes con el tema de la transmisión, pero bueno, de allá a poco vamos mejorando. Mil disculpas. Bueno, Rosario. Sí, perdón, no sé qué onda. Tengo acá, me conecté también con el teléfono, bueno, tengo cerca por las dudas, no sé a dónde sumar la compu, pero bueno, era para ponerle un poquito de misterio. De suspenso. De suspenso. No sé qué hago, Valle, porque no sé si lo tengo compartido. Que tenés que compartir de nuevo la pantalla, sí. Ah, bueno, espérate un cachito. Decime después si es la que corresponde o si se ve. A ver, me decís. Perfecto. Bueno, ahí vamos. No sé por dónde retomar, pero bueno, por ahí no cierras el micrófono, hay un cachito. Y listo. Y la voy pasando. Igual me puse el teléfono con YouTube, porque yo seguía hablando. Tenés que pasar la diapositiva. Sí, pero parece que la volvemos a perder. Rosario, ¿escuchás? No, me parece la... Ay, qué pena, Dios.
Bueno, Sí. ¿querés que siga yo, Aye? Bueno. Dale. Sí, sigamos ya y cuando ya se puede Sí, conectar de porque me... nuevo, terminará. Buenísimo. ¿Se ve ahí Listo. la presentación? Así. Sí. ¿Sí? Sí, ahí está. Si querés compartirla en grande. Sí, ahora lo comparto. Ahí está. Perfecto. Bueno, el cronograma era diferente, pero no importa. Yo también, como Marcela, me siento muy honrada por esta invitación y por estar presente en el 10º aniversario del Laboratorio de Ecología de Enfermedades con esta juventud que integra este laboratorio, que tiene ideas innovadoras y que seguramente van a seguir trascendiendo muchas más ideas y también con importante y excelente formación de recursos humanos. Así que los mejores logros para los años por venir. Estos son los primeros 10 años. Bueno, nosotros, como lo decía en nuestro video inicial, pertenecemos al grupo, al área de investigación de parásitos y patógenos de organismos de interés ecológico, sanitario y económico, donde de ahí se desprende la línea de Marcela, Conecto Parásitos, la línea nuestra de animales silvestres, aves y mamíferos y el hombre. Y en esto quiero destacar los liderazgos que existen en los diferentes laboratorios con estas líneas de investigación, como la de parásitos en ambientes o en ecosistemas acuáticos, liderado por Julia Díaz, la doctora Julia Díaz, que también todos ustedes la conocen, los parásitos en ambientes terrestres, donde, bueno, el liderazgo de Rosario lo van a ver con la exposición que sigue, el liderazgo también de Cecilia Esquiaga, de Agustín Haba como mastozoólogo integrado, del licenciado Carlos Galiari también como un apoyo profesional muy importante a nuestras líneas de trabajo como mastozoólogo. Y bueno, y las parasitosis humanas que se fueron incorporando en estos últimos 10 años, también están bajo el liderazgo de la doctora Sonta y un grupo de becarios con quienes estamos iniciando algunas investigaciones muy interesantes. Pero también hay un grupo que quiero destacarlo porque también se ocupa de la taxonomía de parásitos en otros grupos hospedatorios, como son los peces, como son los moluscos y los crustáceos, que por supuesto que tienen importancia económica y en ellos también ellos evalúan el impacto de las parasitosis en las patologías que aparecen asociadas a esos hospedadores. Pero bueno, hoy nos convoca la ecología de enfermedades infecciosas en animales silvestres y entonces era interesante pensemos justamente estas cuestiones, ¿no? Que las enfermedades infecciosas existen en un ecosistema identificado por factores climáticos, geográficos y ecológicos que son específicos. Y estas enfermedades poseen la habilidad de mantener un foco que además es dinámico y de circulación permanente de patógenos en el interior de una comunidad y de un área geográfica determinada, ese concepto de nidalidad. Y cualquier factor que tenga la capacidad de alterar la ecología del ecosistema, que contenga a él o los reservorios silvestres de una enfermedad, tiene el potencial de alterar el foco, modificando de esta manera su epidemiología. Ahora, la alta diversidad de potenciales hospedadores o reservorios para patógenos, entendiéndose
que comprenden los patógenos, los parásitos, bacterias, virus, entre las especies silvestres, hace realmente particularmente difícil el estudio de la ecología de las enfermedades que afectan a estos animales. Y el abordaje de estos aspectos requiere de un enfoque transdisciplinario por el origen multicausal de las enfermedades. Entonces, estas particularidades revelan la importancia de considerar a la ecología de las enfermedades de especies silvestres, ¿no? Y cuando uno revisa las investigaciones que están en torno a estas temáticas, ve la necesidad de evaluar la importancia de la introducción de hábitats, de evaluar el riesgo de transmisión de patógenos entre especies hospedadoras que lleva a infecciones epizóticas a corto plazo, de analizar la destrucción del hábitat y la introducción de especies, variables ambientales significativas que afectan la ecología de las enfermedades. Del mismo modo que la contaminación y el cambio climático favorecen la transmisión y la aparición de nuevas especies hospedadoras. Y entonces en este contexto estamos nosotros, las personas que nos interesamos por los parásitos. Y esa estrecha relación entre el parásito y el hospedador es una relación que también está sometida a una serie de filtros. Filtros que tienen que ver con el encuentro, por ejemplo, los parásitos y hospedadores no forman parte del mismo ecosistema, entonces no hay encuentro. O los parásitos y los hospedadores no se encuentran por el comportamiento de los hospedadores. Hay hospedadores que por su comportamiento favorecen la infección y la transmisión de las formas parasitarias. Pero superadas estas barreras o estos filtros por los parásitos, también los parásitos se enfrentan a otros, como por ejemplo que el recurso que necesita el parásito esté disponible. Y si está disponible el recurso, se debe enfrentar todavía a justamente ese sistema de defensa que desarrolla el hospedador y que impide que el parásito se instale. Entonces, en este conjunto potencial de hospedadores, vemos que todo se reduce a un espectro menor porque justamente esa relación va a ser exitosa cuando todos estos filtros se hayan superado. Ahora, nosotros que venimos desarrollando las chicas, por supuesto Marcela y Rosario mucho más recientemente, pero en mi caso que venimos trabajando en justamente la identificación de parásitos, la relación con sus hospedadores, comenzamos a ver a los parásitos también como marcadores, pero como marcadores para la comprensión de la biología de sus hospedadores. Y esto ha sido como complementario de otros métodos y que nos ha permitido justamente esta integración con los mastozoólogos, en nuestro caso, cuando hemos abordado el estudio de los mamíferos silvestres, que les ha permitido también a ellos tener conocimiento sobre las estructuras poblacionales, la dieta, el comportamiento de los hospedadores, los rangos de distribución geográfica, el contacto entre poblaciones, los patrones filogenéticos, la contaminación, entre otros aspectos. Y ese hace unos años fue también nuestro interés para al complementar esos estudios taxonómicos con aportes que pueden ser realmente interesantes para el estudio de esa relación parásito-hospedador. Pero entonces empezamos a ver, y en mi caso particular, cuando empezamos a pensar en los parásitos como agentes etiológicos de enfermedad, lo pensamos desde el punto de vista de la salud humana.
Y entonces empezamos a manejar este concepto, el concepto de una salud, que fue introducido a comienzos de la década del 2000, pero que la Organización Mundial de la Salud resume una idea que se conocía desde hace más de un siglo, que muestra que la salud humana y la sanidad animal son interdependientes y están vinculadas a ecosistemas en los cuales coexisten. Entonces, a esto que se define como una salud, en la concepción entonces de una salud, la salud humana, la de los animales y la del ambiente forman una tríada que es susceptible de permanentes variaciones provocadas por cambios ambientales y sociales. Entonces, conocer la diversidad de parásitos y patógenos en animales silvestres y su posible efecto en la salud humana y en el ambiente promueve indiscutiblemente la interacción entre diferentes disciplinas. Y entonces, también sabemos que cambios demográficos y el cambio climático promueven un aumento en la frecuencia de contacto entre población humana, especies domésticas y silvestres, y acentúan los mecanismos de transmisión de organismos que eventualmente pueden ser patógenos. Entonces, que nosotros hemos avanzado en el diagnóstico parasitológico de mamíferos silvestres pertenecientes a diferentes grupos, como los armadillos, marsupiales, cérvidos, roedores, monos, murciélagos, ardillas, pero siempre tuvimos también en ese análisis parasitológico una mirada antropocéntrica, o sea, a ver qué parásitos eran de riesgo sanitario, de riesgo para la salud humana y su relación con el ambiente. O sea, nos costó a veces ver la importancia de los parásitos en la ecología de las enfermedades de animales silvestres. ¿Por qué? Porque veíamos en general como un estado saludable de los hospedadores que revisábamos. Pero bueno, considerábamos que esa información que nosotros podíamos generar con estos estudios parasitológicos podrían ser de utilidad para generar planes de monitoreo de recursos animales y estrategias de conservación ambiental. Siempre estaba en nosotros la perspectiva de transferencia de esos conocimientos que podrían utilizarse en diferentes campos. Pero entonces ahora yo lo que quiero es mostrarles humildemente algunos trabajos que en su momento se han hecho y que de pronto pueden tener vinculación con esos aspectos que necesitan abordarse para poder también aportar al estudio de la ecología de las enfermedades en animales silvestres. Entonces, hace unos años, y en estos ratifico la necesidad de la interacción entre las disciplinas, una primatóloga, que es la doctora Marta Mudry, investigadora de CONICET de la Universidad de Buenos Aires, se acercó al CEPAVE y estuvimos pensando en la presentación de Carola Milosi, una bióloga que iba a desarrollar su tesis. Por problemas personales todavía no pudo terminarla, pero algunos de sus trabajos están mostrados, como este que yo les voy a contar, también en el libro de primatología que ha editado Martín Kovaleski, ella ha escrito un capítulo, o sea que toda la información que a lo largo de los años que desarrolló esta investigación, por lo menos se difunde a través de estos medios. Pero bueno, Carola estudió a los Alouatta carayá, que es el mono carayá, rojos y negros, que son primates de la familia Ceboideas, y estudió los endoparásitos en dos poblaciones, o sea, por una población silvestre en la ciudad, en la provincia de Corrientes, en el sitio de Las Lomas, y una población en semicautiverio, siempre pensando en que
esta en el límite más austral de los Alhuatacaraya, que se extienden desde México hasta el norte de Argentina, hasta la zona de Formosa, Chaco, Misiones, Santa Fe, norte de Santa Fe y Corrientes. Entonces, en ese centro o en ese sitio en semicautiverio que está en Córdoba, es un centro de reanimación o rehabilitación o reeducación del mono carayá, y que generalmente llegan animales que están entre 2 a 6 años, que han sido producto de la caza furtiva, han sido secuestrados en familias que los toman como mascotas. Y bueno, ella estudió, entonces, esto era parte también de un proyecto de mayor envergadura, que estudiaba el comportamiento, que estudiaba los hábitos de estos monos en esa distribución. Y bueno, y se hicieron estudios coproparasitológicos, se hicieron estudios seriados en individuos provenientes de 4 tropas, 2 del semicautiverio y 2 de la zona del ambiente silvestre. 2 sitios de muestreo totalmente contrastantes. Piensen ustedes que este sitio en Córdoba está a 1.400 metros sobre el nivel del mar, es en la localidad de La Cumbre, mientras que en Corrientes el ambiente es mucho más, con mayor cobertura vegetal, mayor temperatura y humedad. Y entonces observó que hubo diferencias significativas en la prevalencia de las 3 especies de protozoos que compartían, que era Giardia lamblia, Blastocystis hominis y Entamoeba coli. Entamoeba coli no es un parásito, sino es un comensal, pero está indicando la contaminación del ambiente por justamente lo que puede estar indicando la presencia de otros parásitos, sí, o de especies parásitas en el ambiente, aunque ella cumple el rol de comensal. Y además en el ambiente silvestre aparecieron también 2 helmintos, Vertiela mucronata, un cestode y estrongiloides. Las diferencias que observó justamente, que fueron significativas en la prevalencia de los protozoos, indican justamente o hacen referencia a las condiciones del ambiente, o sea, regiones más cálidas, como les decía, y húmedas en las lomas, que de alguna manera favorecen la viabilidad de los quistes, que son sus formas de transmisión, y la persistencia en el ambiente. Pero fíjense ustedes lo que luego nos pasó a nosotros en el CEPAVE. Quería decirles que los protozoos que fueron encontrados en los monos y en los monos de los 2 sitios son de importancia zoonótica. Blastocystis está en humanos, Giardia también está en humanos. Y justamente hace 1 año y pico, o tal vez ya hace 2 años, se acercó al CEPAVE una persona que estaba a cargo de los monos en la estación de cría de animales silvestres en el Parque Pereira Irahona, es el ECAS. Esta persona había eliminado con su bacteria fecal proglótides de proglótides, vino sorprendida por lo que había eliminado y nos dimos cuenta que eran proglótides de teña. Cuando ella nos cuenta que sí, que está a cargo del cuidado de los Alhuatacaraya en la estación de cría de animales salvajes y demás, bueno, dijimos, hay que hacerle el coproparasitológico también a los monos. Bueno, observamos también proglótides en los monos, se hizo entonces Andrea Servián, que es una becaria de CONICET y tesista de la Facultad de Ciencias Naturales. Ella está abocada al estudio de las parasitosis humanas y también al diagnóstico molecular, pero bueno, se interesó por esto y pudimos ver
que de caracterizar tanto morfológica como molecularmente y observar que pertenecen a la misma especie, lo que encontrábamos en el albatacarayá y lo que había eliminado esta persona. Así que a partir de ese momento se generaron protocolos de cuidado tanto para los cuidadores de los monos como también para el cuidado de ellos en cautiverio. Bueno, y también pensamos que hubieron otros trabajos en el laboratorio que pudieron, que pueden también dar fundamento a estos estudios que de alguna manera tienen en cuenta las migraciones y los desplazamientos que hay de los diferentes hospedadores, de las diferentes especies hospedadoras. Entonces, se estudió el efecto del aislamiento y la distancia geográfica de las poblaciones hospedadoras sobre la diversidad taxonómica de sus parásitos. Y se tomó como modelo a Quetopractus bellerosus en su distribución principal, que como ustedes ven, ocupa gran parte desde los países limítrofes, Bolivia y Paraguay, hasta el centro de Argentina, y hubo una población que se ha desplazado y que se ha aislado en la zona de la localidad de Magdalena, en el extremo este de la provincia de Buenos Aires. Bueno, este trabajo ha sido liderado por Cecilia Esquiaga, quien ven en la presentación, justamente tomando a uno de estos armadillos en el campo. Se trabajó entonces con el relevamiento parasitológico de las dos poblaciones, tanto de la población principal como de la población aislada. ¿Y qué se observó? Justamente que de las 14 especies parásitas halladas en la población principal, la población que es el núcleo para Quetopractus bellerosus, respecto a la población aislada, hay una pérdida de riqueza. O sea, solo 7 especies compartidas por la población aislada, pero no hubo en esas especies compartidas diferencias significativas en cuanto a prevalencia e intensidad. Pero sí, la comunidad parasitaria de esa población aislada fue menos rica y, por supuesto, menos diversa. Ahora, ¿cuáles pueden ser las causas? Bueno, las especies menos frecuentes en la población principal estuvieron ausentes en la población aislada. Los individuos, probablemente los que fundaron esa población aislada, presentaban una baja diversidad parasitaria, o bien, si bien estaban presentes esos parásitos, pero esos parásitos tienen ciclo de vida indirectos, por lo cual necesitan que estén sus hospedadores intermediarios para completar el ciclo de vida, y en esa nueva distribución esos hospedadores intermediarios no estaban presentes. La fauna entonces parásita de la población aislada estuvo y en este caso caracterizada por las especies que son más comunes, las especies más comunes y más frecuentes. Los cenartros, que son un grupo de neto abolengo sudamericano que tiene más de 60 millones de años en Sudamérica, tienen una fauna muy particular que les propia. Y hay especies que lo acompañan a lo largo de toda su distribución. O sea, son como un sello para esos hospedadores. Podemos predecir que esas especies van a estar presentes, esas especies parásitas van a estar presentes en esos hospedadores. Pero cuando esa distancia es más grande en el aislamiento, entonces en este caso analizamos a Quetopractus bilosus, que es el otro peludo común también y muy común en la provincia de Buenos Aires. Se analizó, se comparó la fauna parasitaria con la población que fue introducida en Tierra del Fuego. ¿Y con qué nos encontramos en este caso? Con que solo una especie fue compartida.
todas las demás especies estuvieron ausentes. Y esto pudo haber, lógicamente, tenido como resultado, o pudo haber sido, mejor dicho, el resultado de la ausencia de hospedadores intermediarios, de una extinción temprana de una parte de su fauna parasitaria a causa de factores ambientales, o sea, largos inviernos en Tierra del Fuego, bajas temperaturas, también suelos que se mantienen congelados gran parte del año. Y el único parásito que estuvo presente es Trichoelis tuberculata. Es un tricostrongílido. Nosotros hace muchos años también trabajamos con poblaciones de guanaco, con Mariano Merino, fue un trabajo que debe tener 30 años más o menos, y también estudiamos los guanacos en Tierra del Fuego, y ahí también vimos que la supervivencia de los tricostrongílidos, o sea, parásitos que tienen un ciclo de vida cuya larva infectiva, es la L3 o el juvenil 3, mantiene la cápsula, mantiene como cápsula, mejor dicho, la cutícula de del juvenil 2. Ustedes saben que el crecimiento o el desarrollo de los nematodes transcurre a través de el huevo, juvenil 1, muda, juvenil 2, muda, juvenil 3, hasta llegar al juvenil 5 o adulto, y de esa manera madurar y desarrollarse la parte reproductiva. Pero, ¿qué ocurre? Al retener la muda de este estadio previo, como un estuche, la preserva de todas estas condiciones adversas del ambiente. Y entonces es posible también que estos parásitos desarrollen un fenómeno que se conoce hipobiosis, que es ese aletargamiento que ocurre en el ambiente e inclusive internamente, porque se ha observado también tricostrongílidos que están como aletargados en el interior sufriendo una hipobiosis en el mismo hospedador, o sea, como una reserva para madurar y poner huevos cuando las condiciones del medio les son favorables. Y un poco también, siempre inspirado por Pablo y por los cursos que Cecilia Esquiaga había tomado con Pablo, se estudió aquella población de Quetofractus bellerosus que estaba en Magdalena, pero juntamente con Agustín Ava, que es el mastozoólogo especialista en cenartros, también analizando justamente los factores intrínsecos del hospedador, la edad, el sexo, el peso y la talla, y factores extrínsecos como la estacionalidad, de qué manera esos factores influían en la fauna parasitaria. Bueno, con modelos estadísticos se realizaron las correlaciones entre peso, talla y carga parasitaria. Y entonces, ¿con qué nos encontramos? Con que todo esto fue un estudio coproparasitológico, o sea, captura y recaptura de los animales y obtención de la materia fecal para analizarla en el laboratorio por técnicas específicas de concentración de formas parasitarias. Entonces, los parásitos más frecuentes fueron un coccidio, Eimeria, y Aspidodera, que es un nematode que vive en el lumen intestinal, que es muy frecuente, que les diría que es como el sello de los cenartros. Están en diferentes especies de cenartros presentes Aspidodera. Y también cuando se analizaron justamente cuáles eran más frecuentes, se observó que Aspidodera y Eimeria fueron los más frecuentes, que con respecto a las estaciones, los tricostrongílidos fueron más prevalentes en el verano, mientras que Aspidodera lo fue en el invierno.
Y otra cosa particular que se observó es que las cargas parasitarias de los coccidios fueron mayores en hospedadores juveniles, perdón. Y esto hace muchos años, a través de un trabajo específico, justamente realizado por un estudiante de posgrado, pero en el marco de la cátedra de parasitología, lo había observado en cabritos. O sea, que los coccidios eran presentes, estaban presentes o aparecían con mayor cargas parasitarias en los hospedadores juveniles. Y esa particularidad tiene que ver justamente con que las infecciones por coccidios, y en este caso por Eimeria, que es el género más típico en los mamíferos silvestres, ocurre en esa etapa, o sea, en la etapa de desarrollo juvenil o anterior, ¿no? O sea, en los comienzos del desarrollo del hospedador, y está relacionado con la madurez del sistema inmune. Y además se autocuran. Entonces, Cecilia Carballo, que luego hizo su tesis en otro tema, pero en ese momento, en el marco de la cátedra de parasitología, abordó el tema de los cabritos, observó que que las cargas parasitarias por coccidios no impactaban en la condición corporal de los cabritos. Mientras que, fíjense ustedes, los tricostrongilina sí tuvieron mayores cargas en los hospedadores con una mala condición corporal. ¿Y por qué? Porque son hematófagos. Entonces es muy posible, lo mismo que Moncus, para los ovinos, puede causar justamente patologías o influir en el estado nutricional de sus hospedadores. Bueno, y por último quiero contarles que otra de las integraciones con otros investigadores, y en este caso de otras disciplinas, como con la doctora María Laura Guichón y Cecilia Gossi, que desarrolló su tesis bajo la dirección de María Laura y bajo la dirección de Marcela Laresque, que ahora la van a ver en la próxima diapositiva, ella trabajó justamente en la ardilla de vientre rojo, la ardilla asiática que es invasora, que ustedes saben que fue introducida en la Argentina en el año 1970, en Jáuregui, el partido de Luján, bueno, de donde yo provengo, y Ceci empezó a trabajar en la fauna parasitaria, tanto de esto como dentro, pero esta ardilla, que fue introducida por un matrimonio belga que había viajado y que la había traído con fines ornamentales, luego de unos años se cansaron de tenerla en su casa, la liberaron, y esto produjo una gran expansión, porque tiene una gran capacidad de establecimiento y de expansión a partir de pocos individuos. Además, justamente esas nuevas poblaciones silvestres han sido originadas por traslados y liberaciones voluntarias, muchas veces también ligadas al comercio ilegal o con fines ornamentales. Y bueno, entonces ha habido generación de numerosos focos justamente por traslocaciones. Entonces, ustedes ven en la provincia de Buenos Aires, aquí tienen la serie de partidos en los cuales se fue expandiendo. El foco, por supuesto, ha sido Luján, pero luego fíjense que ha llegado también hasta Mendoza. María Laura es la que especialista y es una ecóloga que está trabajando actualmente en la Universidad del Comahue en invasiones biológicas, así que tiene una amplia trayectoria. Pero entonces, Marcela
Y bueno, yo también la ayudé con los endoparásitos, pero ¿con qué nos encontramos? Con que las ardillas tienen muy pocos ectoparásitos y endoparásitos y están y son adquiridos en el ambiente. Esto, Ceci comenzó estos trabajos, la doctora, que ya es doctora Gossi, comenzó estos trabajos en el 2008 y continuó hasta el 2010 de la ardilla de vientre rojo, y ven ustedes acá las pocas especies de ectoparásitos y las poquísimas de nematodes, solamente dos géneros, pterigodermatitis y Stylistrongylus, un tricostrongílido y una espirurida. Ahora bien, estos estudios de Ceci, estos resultados, le permitieron a ella interpretarlos dentro del marco de la hipótesis de liberación de enemigos. ¿Qué quiere decir esto? Es una hipótesis que establece que una especie invasora se libera de la regulación causada por sus enemigos naturales, en este caso los parásitos, en su nuevo ambiente. Y entonces ella estudió esto en el foco inicial que fue Luján. ¿Y con qué se encontró? Justamente con que la comunidad receptora de mamíferos en el foco, que es la ciudad de Luján, estaba integrada principalmente por Aconodonazare, por Oligorhizomys y por Didelphis albiventris, y que la riqueza de parásitos en la comunidad receptora es mayor que la de la ardilla de vientre rojo. Y la ardilla de vientre rojo ha tomado, suponemos, marsupiales y roedores sigmodontinos, algunos de los pocos parásitos que tiene. Pero desde una mirada biogeográfica, fíjense que no sé si les dije, pero su origen es el sudeste asiático y fue introducida en diversos países, bueno, Argentina, Bélgica, Francia, Italia y Japón. Y ustedes ven que siempre en su distribución nativa, la ardilla de vientre rojo tiene una mayor riqueza de macroparásitos. Ahora, esto todavía no está totalmente corroborado, pero entonces sería interesante ver qué sucede en su rango nativo con los parásitos y con justamente el compartir con otros integrantes de las comunidades de hospedadores, también ver qué efecto tiene el parasitismo o qué relación, mejor dicho, hay entre el parasitismo y el éxito de invasión de una especie, aspectos que todavía son controversiales porque no hay una relación directa. Así que bueno, esto me pareció que era interesante compartirlo. Cecilia, la doctora Gossi y la doctora Laura Guichón siguen trabajando en mamíferos invasores y siguen también aportando al conocimiento de los parásitos, teniendo en cuenta estos aspectos y tratando de poner a prueba esa hipótesis que realmente resulta muy interesante. Bueno, simplemente gracias a todos los que están acá. No todos están dedicados aquí al estudio de los mamíferos, pero bueno, es gente con la cual comparto muchos años de mi vida y bueno, me emociona cada vez que tengo que darle las gracias. Así que gracias a todos ustedes que están llevando adelante investigaciones muy, muy interesantes e innovadoras que van a hacer crecer y continuar en crecimiento al CEPAVE. Así que, bueno, otra vez gracias y gracias a los organizadores de este encuentro que ha sido tan bueno por todo lo que he venido escuchando de parte de quienes nos precedieron. Así que, bueno, gracias.
Muchas gracias, Graciela. Como siempre es un honor y un orgullo escucharte. Bueno, hay infinitos comentarios de agradecimiento, de felicitaciones a las tres. Y hay algunas preguntas, pero bueno, vamos a intentar ahora que Ro pueda... Última oportunidad, vamos a ver qué pasa. No, ahora ya me conecté el teléfono. Vamos a ver si tenemos suerte. La peor propaganda para Fivertel. Bueno, voy a tratar de... voy a tratar de compartirte esto. Otra vamos. Vez. La tercera la vencida. La tercera la vencida. Bueno, a ver. Bueno, ahora me decís si tengo que... Bueno, ¿cómo lo ves ahí? No, no se ve. Ahora sí. Ahí va. Perfecto. Me voy a poner acá. Tenías la de los nematodes, la de la taxonomía de los nematodes. Llegaste bueno, a esa. Bueno, ahí voy a tratar de... Ya va, ya va. Voy a hacer un repasito, como para que quede todo medio junto, sin hablar demasiado. Bueno, había entonces hablado de estos tres conceptos, había hablado de la crisis de la taxonomía en cuanto a las bases que lo definen, de la diversidad, y también en cuanto al reconocimiento que tienen en el ámbito académico y científico. Había dado algunos conceptos en estos dos aspectos, y bueno, ya me había metido un poquito en lo que pasaba en cuanto a la diversidad conocida y en cuanto a la relación de la diversidad o de las estimaciones de diversidad global respecto de los distintos grupos del MINTOS, y específicamente había llegado al caso de los nematodes, ¿no? Que considerando entonces algunas de las estimaciones más bajas de diversidad, los nematodes estarían más o menos alrededor del 2% de las especies conocidas, y que bueno, estaba por decir, o no sé si llegué a decirlo, que si se consideraba un promedio de 350 especies nuevas al año de nematodes, según los registros de los últimos 20 años, y considerando las estimaciones más bajas, estaríamos en 3.400 años más o menos para alcanzar un registro de especies de nematodes vivientes. Y que bueno, en ese sentido, si esas estimaciones resultaran acertadas, la pregunta sería, ¿qué pasaría entre las tasas de hallazgo versus las de extinción? Y bueno, ahí ya había empezado a hablar, ¿no? De que, bueno, si bien estos números suenan inalcanzables y tenemos que pensar que son solo estimaciones, hay que reconocer que la disciplina que permitiría aumentar el conocimiento de la diversidad de los endoparásitos, como la de todos los grupos, es una taxonomía integrativa, que se nutre de diferentes fuentes de información. Entonces, podemos pensar que los aspectos relacionados al estudio taxonómico en la parasitología se relacionan con la morfología, que contempla diferentes herramientas ópticas y métodos de estudio, análisis moleculares en relación a la información que brindan distintos genes, aspectos biológicos, principalmente asociados a los ciclos de vida, o bien ecológicos evolutivos que ofrecen información sobre hospedadores y ambientes, que un poco todo esto ya actuaría, si bien iba a ser un poco la base como para que Marce y Graciela hablaran, bueno, ahora un poco resume también lo que ellas estuvieron charlando. Y bueno, si bien esto es un modo simplista de presentarlo en esta gráfica, también es una forma de poder ordenar algunos resultados para poder explicarlos. Y también hay que pensar, ¿no?, que este tipo de abordaje y obtención de la información es dinámico, porque más allá de aportar a la delimitación de los taxones, que luego estos suman a inventarios, también actúa como base para analizar diferentes aspectos, que, por ejemplo, pueden servir a la conservación o también pueden servir a estudios ecoepidemiológicos. Bueno, en nuestro laboratorio, que tiene un nombre muy largo, que es Biodiversidad y Epidemiología Parasitaria en Animales Silvestres y el Hombre, del CEPAVE, están representadas diferentes líneas que tienen en principio el objetivo de reconocer la diversidad de los parásitos.
de diferentes grupos hospedadores, humanos también, pero bueno, en principio silvestres, como aves, reptiles y mamíferos. Y bueno, y a partir del reconocimiento de esa diversidad, se estudian otros aspectos. Entonces, desde la línea de investigación que abrazo, hace más o menos 20 años, junto a otros profesionales que estudian también endoparásitos de roedores con distintos abordajes, que pertenecen a nuestro grupo de trabajo en el CEPAVE o bien a otros centros asociados de la Argentina o de otros países, y sumando también otros especialistas con líneas de investigación que se relacionan con esta, como mastozoólogos, ectoparasitólogos, inmunoparasitólogos, se avanzó en el estudio de la diversidad del mintos, de roedores, principalmente de nematodes. Entonces, particularmente desde el trabajo de este grupo, que allí figuran las fotitos, se dio lugar a la descripción de más de 30 nuevas especies, se reconocieron más de 300 especies parásitas de más de 70 especies hospedadoras procedentes de diferentes localidades, más de 100, de más o menos 18 provincias de Argentina y también de otros países de América. Esos especímenes hospedadores fueron colectados en diferentes áreas del país, a partir de esos especímenes se recuperaron los endoparásitos, pero también se estudiaron especímenes parásitos y hospedadores depositados en colecciones helmintológicas y mastozoológicas, que son muchas veces repositorios de taxones no identificados. Y para nosotros tiene mucho valor las colecciones, y es importante mencionar que todos los parásitos y también sus hospedadores deben ser depositados en repositorios de referencia. Y bueno, en el marco de las enfermedades emergentes, bueno, se reconocen diferentes especies patógenas, pero los helmintos no son los mejores representantes. Aún en este contexto hay algunas especies que se pueden reconocer como responsables de brotes epidémicos que causan algunas enfermedades graves, tanto en humanos como en animales. Por ejemplo, todos conocemos las triquinelosis, las capilariosis, las fasciolosis, entre otras. Pero hay otras especies que, aún sin registrar antecedentes de importancia epidemiológica, merecen atención como potenciales causantes de enfermedades, porque pertenecen a géneros ampliamente distribuidos en grupos hospedadores y áreas, y que también son muy ubicuos y por lo tanto tienen alta capacidad de adaptarse a nuevas condiciones. Entonces, en el marco de las enfermedades parasitarias, bueno, no es ajeno a todos que a esta altura tenemos que aceptar el aumento de la actividad humana como resultado del incremento de la población y también su distribución hacia regiones que antes estaban desocupadas. Y eso ha aumentado el contacto entre las personas, animales domésticos y silvestres. Y eso acrecentó también el riesgo de transmisión de enfermedades ya conocidas y el surgimiento de nuevas. Entonces, estos diferentes factores que están ahí mencionados en la diapositiva, que además son potenciados por el cambio climático, tienen la capacidad de alterar la ecología de los ecosistemas, los cuales pueden ser reservorio de enfermedades, y eso modifica la epidemiología, entonces, de cualquier agente. Entonces, en ese contexto, cualquier especie de parásito puede representar un problema epidemiológico. Entonces, como ejemplo, tomo dos géneros, Trichuris y Angiostrongylus, que incluyen especies con representación en animales silvestres, domésticos y el hombre, siendo algunas especies de estos géneros zoonóticos, para mostrar un poco los avances que hemos alcanzado desde nuestro grupo de trabajo y también desde otros, y las diferencias que pueden existir entre estos dos géneros, tanto en relación a su estado de conocimiento desde las diferentes fuentes de información taxonómica, como a su estado en el estudio de la epidemiología. Entonces, en contraste, el primero, o sea, Trichuris, presenta un ciclo directo, y Angiostrongylus un ciclo indirecto. En ambos casos, el hospedador definitivo es el roedor, o son los roedores,
aunque también aparecen algunos otros órdenes de mamíferos, que incluyen el hombre. Trichuris está integrado por más de 90 especies, de las cuales una especie, Trichuris tricura, es causante de enfermedades humanas afectando más de 700 millones de personas por año. Y existen dos especies que, bueno, que a veces se ponen en duda, pero que se han registrado como zoonóticas, que son Trichuris bulbi y Trichuris suis. Y en el segundo caso está integrado por 23 especies, dos especies son zoonóticas, Angiostrongylus cantonensis y costarricensis, que también son parásitos de roedores y que en su infección accidental al hombre registran más de 3.000 casos por año. Aunque es importante mencionar que las estadísticas no son claras, dado que se obtienen en algunos países y no se obtienen de forma completa. Entonces no hay un registro integrado de todos los casos que aparecen de este género. Y bueno, si bien esta descripción es desde un punto de vista antropocéntrico, la realidad es que se sabe poco del efecto que tienen estos parásitos en animales. Pero contemplando todos los grupos hospedadores, se han registrado diferentes respuestas que van desde una aparente asintomatología a algunos registros subletales y otros letales. Nosotros hemos realizado estudios morfológicos sobre adultos y huevos, describiendo y redescribiendo especies parásitas de roedores, en el caso de los trichuris, y utilizando diferentes tipos de microscopios. Y dentro del género, en general, excepto en los casos de las necropsias de los hospedadores, las diagnosis se hacen desde los huevos, que se hallan en la materia fecal porque este género es de ciclo directo, como les decía. Y estos huevos son separados únicamente por sus relaciones métricas, que son bastante cercanas entre sí. Y como pueden observar, ahí en la filmina hay algunos datos sobre los Trichuris vulpis y suis, que son de animales domésticos, Trichuris tricura, que es del hombre, y Trichuris muris, que es de un roedor. Lo que sucede es que muchas veces la determinación específica se hace considerando cuál es la especie hospedadora. Y esto oculta los posibles cambios de hospedador, lo cual genera errores en las estimaciones de especificidad hospedatoria. Y en consecuencia, también en los resultados de codivergencia. Y a la vez también eso pone en riesgo el conocimiento de aspectos epidemiológicos. Entonces, en este sentido, se respalda la necesidad de realizar estudios moleculares que, más allá de la caracterización de las especies, son importantes para diferenciar a los estadios infectivos como el huevo. En cuanto a los estudios moleculares, se realizaron gran cantidad de estudios, al menos 20 especies con diferentes genes, y llamativamente en el GenBank figura la misma cantidad de especies de Trichuris, o sea, 20 más, que no han sido identificadas a nivel específico y que tienen adjuntas sus secuencias. Entonces, esto de alguna manera revela la importancia de los estudios morfológicos, que deben acompañar a esas secuencias. En particular, nosotros hemos avanzado bastante con la caracterización molecular de las especies de Trichuris presentes en roedores, que más o menos son el 30% de las especies que les acabo de mencionar, y también hemos sugerido algunas hipótesis filogenéticas. En nuestra experiencia, el modelo Trichuris roedor abre un campo bastante importante para el estudio de la distribución hospedatoria y geográfica de todo el género. ¿Por qué? Porque la mayor diversidad de especies de Trichuris se da en este grupo hospedador, o sea, en los roedores. Entonces, en nuestros estudios se pudieron explorar diferentes estadísticos ecológicos, principalmente algunos de especificidad hospedatoria, y se está intentando también avanzar en estudios de codivergencia parásito-hospedador, que si bien es algo bastante reciente e incluye pocas especies, pudimos analizar diversos aspectos resultando en hipótesis que contrastan las características del ambiente versus las del hospedador. ¿Para qué? Para intentar explicar la congruencia de las hipótesis filogenéticas que vemos entre ambos grupos. Pero para dar respuesta a estas preguntas, que en general
se limitan a entender si son marcadores, si esos parásitos son marcadores del área, del microambiente, del comportamiento del hospedador o de la historia evolutiva del hospedador, es importante avanzar en los estudios sobre la biología de las especies parásitas. Y la realidad es que son pocos los estudios que refieren a los factores que favorecen o no al desarrollo de los ciclos de vida, o bien de su intensidad de infección, o bien de sus prevalencias, principalmente en hospedadores silvestres. Ya pasando al otro ejemplo, que son los Angiostrongylus, también hemos estudiado algunas especies de este grupo, y para ponerlos en contexto, excepto dos especies de Angiostrongylus, el resto de las especies reside en las arterias pulmonares del hospedador definitivo, que es un mamífero, y que en general es un roedor. En esa localización, la hembra pone huevos y la larva de la primera etapa migra hacia la faringe y se traga para ser eliminada a través de las heces. Y es un molusco el que actúa como huésped intermediario, hospedador intermediario, que se infecta con la larva y desarrolla hasta la L3 infectiva. En el caso de Angiostrongylus cantonensis, el hombre es considerado hospedador accidental, que puede entrar en el ciclo por contacto con el molusco, en el cual la larva eclosiona y migra al cerebro causando meningoencefalitis. En el caso de Angiostrongylus costarricensis, se diferencia su ciclo del descripto por la localización en el hospedador definitivo, que son las venas mesentéricas. Y también, que también es un roedor, ¿no? Y en el hombre, como accidental, causa angiostrongilosis abdominal. Ambas especies revisten importancia zoonótica y en los últimos años han sido consideradas relevantes en nuestro país, en principio por el hallazgo en el 2010 de emisiones del caracol introducido a Catina fúlica, que es el hospedador intermediario de Angiostrongylus cantonensis, aunque aún no se ha registrado el parásito. Y en el caso de Angiostrongylus costarricensis, porque sí ha sido hallado, al menos una vez, en un hospedador definitivo que es Acodolmontensis, en la misma provincia. Entonces, es posible que el registro de ambas especies, como de otras, esté subestimado. Y la hipótesis de esa posible subestimación del registro de especies de Angiostrongylus se puede ver a la localización cardiopulmonar, que por un lado representa una dificultad para el hallazgo de especímenes, dadas las características de los vasos, que son de muy bajo calibre, y por otro debido a que en general los estudios parasitológicos que se realizan en roedores se hacen solo sobre la parte gastrointestinal. Entonces, de alguna manera, eso podría estar subestimando la representación de este género, al menos en roedores. Las características morfológicas de esta especie se hallan principalmente en el adulto, principalmente el macho, y en la parte posterior, que es la bursa. Por ejemplo, aquí se observa Angiostrongylus moreri, que es una especie que se describió en el 2012, que se puede separar de otras especies, incluyendo las zoonóticas, por las longitudes y características de los rayos. Por otro lado, las larvas que se observan en la materia fecal del hospedador definitivo o en los tejidos, hospedador definitivo e intermediario, de las diferentes especies del género Angiostrongylus, no pueden ser separadas morfológicamente. Y la diagnosis en ese caso debe hacerse con otros métodos. Aquí en las figuras, en las fotos, pueden observarse algunos cortes de los vasos y del parénquima del pulmón. No sé si puedo, si mi flecha funciona, pero bueno, ahí hay unos cortes de las larvas dentro de un vaso. Y bueno, y es interesante entender que la patogenicidad en los hospedadores definitivos no ha sido estudiada. Pero, por ejemplo, los especímenes de roedores parasitados con Angiostrongylus moreri se encontraban muertos en las trampas o moribundos. Y en las necropsias de esos animales, las arterias pulmonares y otros vasos de bajo calibre estaban con trombosis o con daños severos y por la presencia claramente de los especímenes de Angiostrongylus.
Y también en los pulmones se observaban lesiones macroscópicas, que también se ven ahí en las fotos, esos circulitos medios amarillitos, que son nodulitos que están formados por larvas, que tienen un elevado número de granulocitos y también células mononucleares. Entonces es interesante comprender que el ciclo de Angiostrongylus moreri, como el de muchas otras especies de roedores, es similar al de Angiostrongylus cantonensis, que, como les decía, reviste importancia sanitaria. Y por ahora se desconoce sus implicancias sanitarias. Aquí, por ejemplo, pueden observarse las diferencias entre las diferentes bursas de las distintas especies, solo para algo medio ilustrativo. Y bueno, el estado de estudio molecular de este género es bastante pobre. Solamente se conocen hay ocho caracterizaciones moleculares en el GenBAN con pocos genes. Nosotros, en cuanto a las especies que hemos hallado, hemos avanzado, todavía no tenemos publicaciones. Y los estudios filogenéticos que figuran en la bibliografía no abundan, solo incluyen algunos estudios que implican distancias genéticas entre poblaciones de la misma especie, principalmente de las especies que se reconocen con importancia epidemiológica como las que les mencioné. Por otra parte, este género presenta una baja especificidad hospedatoria, o sea que cada especie puede hallarse en varias especies hospedadoras, lo cual ha sido comprobado en estudios experimentales que llevó a cabo Mike Kinsella y testeado también poniendo a prueba algunos índices de especificidad, como en este trabajo que desarrollamos, lo cual ha confirmado que este grupo tiene una naturaleza ubicua y oportunista. Además, se estudió también la distribución hospedatoria y geográfica de diferentes especies, relacionando los casos de enfermedad humana en América, y se observó que la distribución de Angiostrongylus cantonensis, que es el primer mapa, está ampliamente distribuido en diferentes especies hospedadoras y áreas, y que en general se relaciona con las zonas en las cuales se está la cultura de comer caracoles. En el segundo mapa, que es el caso de Angiostrongylus costarricensis, también se observa una amplia distribución en especies hospedadoras y áreas, pero en este caso se lo atribuye a una mayor susceptibilidad de los roedores y también porque tiene localización gastrointestinal. Y apoya un poco esa hipótesis que les había mencionado en cuanto a que si bien es difícil hallar a los especímenes en las venas mesentéricas, es más frecuente explorado este sitio que la región cardiopulmonar. Y por otro lado, en el tercer caso, la distribución de las especies de Angiostrongylus en el resto de los hospedadores, que no revisten por lo menos hasta el momento importancia epidemiológica, se observó que los registros se relacionan con grupos de trabajo que estudian parásitos de roedores en forma sistemática. Entonces, en resumen, los estudios sobre este género no son muy amplios, aún considerando la importancia epidemiológica. Entonces, para ir cerrando sobre cada punto, por un lado, hay que mencionar, como resumen, que la taxonomía es fundamental para comprender la diversidad en un mundo que claramente se enfrenta a una rápida pérdida del hábitat. Por otro lado, la alta demanda de usuarios de la taxonomía choca con la atención y el apoyo económico que recibe. Y luego, en cuanto al aporte de la taxonomía integrativa en los estudios parasitológicos, se espera, por un lado, ¿no?, un mejor sustento de evidencia en cuanto a la delimitación de los taxones y, por otro, a la vez, que permita optimizar el conocimiento en virtud de la conservación y su posible riesgo sanitario. Por otro lado, en cuanto a los aspectos dentro de lo que es la parasitología, se reconoce que hay más de un 50% de especies en el planeta que son parásitos o patógenos, de alguna forma, o sea, bajo diferentes definiciones. Muchos son agentes de enfermedades que afectan a los seres humanos, animales domésticos y también silvestres. Entonces, desde una perspectiva antropocéntrica, los parásitos pueden considerarse paradojas evolutivas. Por un lado, porque pueden regular poblaciones de hospedadores, desempeñando un papel en el mantenimiento de la diversidad genética y la estructura de las comunidades, y por otro, a la vez,
también representan amenazas para la salud humana y animal y también para otras cuestiones como prácticas de conservación o economía global. Y en cuanto a las enfermedades, bueno, el conocimiento de la historia natural de los parásitos es un requisito crítico para minimizar posibles efectos negativos. Y el descubrimiento de nuevas especies, nuevas asociaciones parásito hospedador o parásito ambiente, parásito área, oculta de todas maneras enfermedades emergentes potenciales. Incluso en regiones o incluso sobre hospedadores que han sido ampliamente estudiados. Entonces, un poco en estos conceptos y en el estudio de la dinámica entre la salud y la enfermedad relacionada a estos agentes, se apoya el espíritu del laboratorio LESEN y, bueno, esperamos en ese sentido poder seguir interactuando y apoyándonos mutuamente. Y, bueno, y por último, a pesar de los 250 años de clasificación taxonómica, más de 1.200.000 especies catalogadas en una base de datos, tenemos que reconocer que estamos muy lejos de concretar una tarea taxonómica, al menos desde los parásitos. Y en el contexto de las enfermedades emergentes, parece fundamental brindar respuesta a cuáles son las condiciones ambientales que están beneficiando la proliferación o la habilidad de dispersión de los parásitos. Y principalmente, bueno, empezar a abordar análisis de especificidad hospedatoria que adviertan la capacidad de captura de nuevos taxones hospedadores. Porque estos conocimientos también, como otros relacionados con aspectos evolutivos, podrían permitir adelantarse a escenarios epidemiológicos preocupantes. Así que, bueno, para no terminar con un mensaje pesimista, yo creo que estamos en un camino de relaciones interdisciplinarias que es fructífero y que, bueno, vislumbra un futuro conjunto y que, bueno, que debe colocar el conocimiento por delante de los intereses particulares. Así que, bueno, me resta nomás agradecerles a todos, a mis formadores, principalmente los taxónomos, y a todo el equipo del laboratorio que continúa siempre aportando con investigaciones taxonómicas de diferentes grupos parásitos. Y bueno, y por supuesto a Pablo y a todo el grupo por haberme invitado hace muchos años a varios de sus estudios y también haberme confiado la identificación de varios grupos parásitos. Y bueno, así pude ver también de cerca cómo fue creciendo el grupo, que es muy carismático, muy profesional. Y bueno, felicitarlos por estos 10 años de expansión y de aprendizaje y también de disfrute. Bueno, no sé qué tengo que hacer, dejar de compartir. Creo que sí. A ver, espérate que no lo puedo. Pobre Aye estará. Estamos. ¿Sabes qué? Capaz que Aye. Exacto. Y dos horas, pobre. No, porque también se le estaba cortando a Yelen. Sí, vos sabés que parece como los filtros que tuvimos que ir pasando, como mostró Graciela, para que sea exitoso. Los parásitos. Los parásitos, bueno, estuvimos con bastante problema de conexión, disculpas para todos, pero bueno, rápidamente queríamos agradecerle, tienen infinitos saludos desde México, Perú, Paraguay, Brasil, de diferentes partes de la Argentina. Y hay dos o tres preguntitas, bueno, obviamente desde Pablo muchas gracias y dicen que todo felicitaciones y excelentes las charlas. Hay una pregunta de Pablo Beldoménico, que para las tres, dice, ¿qué estrategias se les ocurre, se podrían impulsar para hacer frente a la crisis académica de la taxonomía? ¿Qué digo? Sí. ¿Quieren que diga yo? La crisis sí, académica la hacemos nosotros mismos cuando integramos comisiones de biología en las instancias de evaluación, donde, bueno, a todos los que nos ha tocado alguna vez compartir esos espacios, realmente
Las otras disciplinas de la biología que tienen que ver o con la microbiología o con la fisiología o con la biología molecular y demás, la verdad que menosprecian la taxonomía. Hasta yo he escuchado algunas veces decir, bueno, pero eso es un trabajo técnico, identificar si esto es A o si esto es B. Y bueno, ahí algunas veces me ha tocado compartir la mesa de discusión con taxónomos del área de artrópodos y realmente hemos hecho una defensa muy, muy diría, sangrienta con el tema de la taxonomía, pero bueno, evidentemente hay un concepto equivocado. Y las mismas personas que integran esos espacios son las que de ellos surge el menosprecio a ese trabajo. Es bastante complicado. Sí. A mí no se me ocurre más que defenderlo en esas instancias, porque no tenemos otra. Yo creo que eso va como también a las políticas de gestión. Y sobre todo de evaluación, ¿no? De los que trabajamos en taxonomía. Ahora, como taxónomos, yo creo que también es necesario incrementar y completar estudios de taxonomía alfa de muchos grupos que están vacantes. O sea, más allá de esa gestión, yo creo que nosotros como taxónomos tenemos que seguir laburando y tenemos que de alguna manera también poder abordar esos grupos. Y seguir sumando principalmente especialistas. A la vez también que eso permite la integración de diferentes taxónomos, de diferentes grupos, y se pueden generar investigaciones multidisciplinarias. O sea, me parece que son como dos instancias. En principio, lo básico, lo que nosotros tenemos que hacer como taxónomos, y que a la vez también eso tiene que ser reconocido en instancias superiores de gestión y evaluación. Y yo creo que la única posibilidad sería ponerlo como tema prioritario con vacantes para el área en particular de taxonomía en las becas y en los proyectos. Darle ese peso, y en los institutos por ahí también, ¿no es cierto? Darle valor a lo que sea sistemática, lo que es investigación básica. Me parece que ese sería el único camino. Hay que ser valientes, También, vos fíjate, ustedes piensen que hoy en día, donde las evaluaciones y la rigurosidad de las evaluaciones determinan que una persona siga o no en el sistema, la gente joven trata de un poco abordar temas que tengan como más impacto en la comunidad científica. Entonces, si bien uno integra y sabe de la importancia de los estudios taxonómicos, vemos ese detrimento porque tampoco las nuevas generaciones se sienten reconocidas. Y no nos ha pasado solamente a nosotros. Sabemos que Francia con Chabot, con Duret de Sète, quedó ahí y desaparecieron todos los taxónomos, que esta gente fue increíble lo que aportó y lo que significó para la taxonomía de los helmintos. Sí, sin embargo, quedó sí, prácticamente sin curador la población. Exacto, y bueno. Tenemos que seguir hablando porque Ayelén se fue. Se nos fue. Puedes seguir dando ejemplos, Graham. Ah, no, se fue en serio. Bueno, sí, ahí está, bueno. No, es tremendo. Disculpa. No, por favor, querida. No queremos detenerte más a vos. Me perdí la respuesta, pero bueno, ahí si ya terminaron, le leo otra consulta de Jorge Cárdenas. Dice, bueno, excelente ponencias, dice... También han estudiado factores microclimáticos que podrían restringir el rango biogeográfico de los parásitos de la fauna silvestre, o cuáles podrían ser los más importantes para el neotrópico, o quizá al menos para entender la distribución de la fauna parasitaria argentina. Bueno, yo lo único que puedo decir es que en nuestro laboratorio eso se ha estudiado para parásitos
del hombre, o sea, una tesis el año pasado defendida de Paola Kocianczyk hizo un estudio muy minucioso y detallado de diferentes factores, entre ellos factores climáticos, factores de cobertura del suelo, y entonces empezó a relacionar justamente, por ejemplo, la presencia de protozoos estaba condicionada por la temperatura, por la mayor temperatura media del verano, o por cierta estabilidad de las temperaturas a lo largo del año, bien evidente en la zona tropical nuestra, Formosa, Misiones, Norte de Corrientes. Entonces, esos factores los hemos estudiado desde nuestra experiencia, ¿no?, en parasitosis humanas, donde también se relacionó, como les decía, la cobertura vegetal, la humedad del suelo y demás, pero en parásitos silvestres yo no lo tengo presente, de animales. Hay algunos estudios en eso. Nectoparásitos, sí, en el ambiente es fundamental. ¿Vos no, no estás recordando, Graciela, nuestros muestreos? Sí, no, eso también. Los años 90, que yo te prohibí pasar un video. Sí, nosotros hicimos muestreos profesionales durante 2 años con Graciela y, bueno, y otra gente, hace muchos años, pero bueno, igual es válido. Acá en los humedales del Río de la Plata, y sí, la fauna ectoparasitaria era totalmente distinta, con pocos kilómetros de distancia, porque como tienen fases que ocurren fuera del hospedador, por ejemplo, en lugares que se inundan diariamente no teníamos pulgas, en la misma especie hospedadora. Entonces esos efectos microclimáticos, sí, son limitantes para muchos ectoparásitos. Pues lo que en eso, lo que dice Marcela, está reflejado en una publicación, así que eso es importante. No solamente quedaron los datos en un cuaderno. Bueno, me parece que ya, bueno, siguen las presentaciones, obviamente, y desde el laboratorio, disculparme por estos problemas de conectividad. Muchas gracias por estar presente, excelentes charlas, y además es un placer escucharlas siempre, y bueno, por más colaboraciones en conjunto. Muchas gracias. Bueno, gracias, muchas gracias. Un aplauso para ustedes por los 10 años. Gracias, chicos. Un aplauso. Que sigan. Nos vemos. Bueno, chao. Chao, chao. Chao, chao.